Buenos días, compañeros de los medios. Les agradezco por su asistencia. Les queríamos comentar, venimos a hablar, el diputado Pedro Carrizales, el Mijis, viene a comentarles sobre la candidatura que hizo de Manuel Valdovinos a la Belisario Domínguez en el Senado. Viene a dar un anuncio importante. Manuel Valdovinos está preso, lleva preso 19 años por un crimen, por un homicidio, y la persona está viva. Entonces, lleva mucho tiempo y no hay solución al caso, y lo tienen en la línea. Entonces, antes de empezar, quisiéramos dar una declaración sobre Manuel Valdovinos. Está en la línea, si lo pudieran escuchar. Sí, buenas tardes o buenos días. Mi nombre es Manuel Germán Domínguez Valdovinos, y como mucho con ustedes, se siente el teléfono público para el interior del Centro Preventivo y de Redactación Social San Cirito Moloya de Juárez, en el Estado de México. Primeramente, el motivo de esta conferencia o de convocar a los medios, al menos de mi parte, primeramente para agradecerle al diputado Pedro César Carrizales, por la distinción que hace, que a pesar de no conocerme y de solamente saber por oídas mi trayectoria dentro de 19 años en la cárcel, me honra con esta postulación a un galardón tan grande. Yo pido que se te quede bien claro, yo hablo no nada más por Manuel Ramírez Valdovinos. Yo hablo después de 19 años de cárcel, sin justicia, de impunidad, de falta de Estado de Derecho y de violación a mis derechos humanos, a nombre de muchos que como yo son Alfredo Ruiz Velázquez, José Mendoza Cortés, Rafael Tapia Alegría, Fidel Peñalosa López, Jesús Vázquez Campuzano, Pornidio Moreno, Miguel Ángel García Padilla, Gerardo Rodríguez Villalobos, Jaime Sánchez Villera y otros más que conmigo compartieron cárcel y con los cuales yo he tenido que vivir no una, sino muchas injusticias y muchas ilusiones al debido proceso. Yo quiero dejarles muy bien claro y reitero, agradezco mucho a Mijis que me haya hecho el honor de poderme tomar en cuenta para llevar ante la Cámara Alta de la República una candidatura a la cual en primera yo no me creo sentir merecedor. Primera, porque yo creo que estoy haciendo algo que es mi obligación hacer, el saber condolerme de un semejante que vive al papar que yo la injusticia de estar en este lugar. Acto seguido, yo honestamente no aspiro a una medalla porque esa medalla a mí no me va a dar la libertad. Yo aspiro y he trabajado porque se da justicia. Yo aspiro y he trabajado por un sistema penal que no rompa más los derechos fundamentales que de por sí que se vienen desrompidos desde los juzgados y desde los ministerios públicos. Yo he venido trabajando por propia convicción a los principios y valores de la sociedad en los cuales mis padres me inculcaron desde que yo era muy joven. Ha sido 19 años de tristeza, ha sido 19 años de pérdida, de ver cómo se me dio la vida en este lugar. Se dice fácil decir que se quiere galardonar a un preso, pero yo quisiera exhortar a través de los medios que se diera la vida realmente de lo que equivale a un preso, de cómo le han destruido la vida a un preso después de tortura, después de fabricarle un delito de un muerto que está vivo. Para todos será difícil el decir, como se ha juzgado en muchos de los medios, el decir, es que si está vivo, ¿por qué no sale? Porque desafortunadamente yo, como muchos otros y como muchas gentes de las propias redes sociales y de la élite política lo han dicho, yo soy una víctima clara de la corrupción que existe dentro del Poder Judicial, no nada más federal, sino a nivel estatal, y que no soy el único, como lo dijo también por ahí un reportero, yo soy un caso como muchos, y que ustedes como medios les agradezco que me hayan puesto como ícono, y también desde aquí aprovecho para agradecerle a su momento a la senadora Néstora Delgado, que me haya proclamado como un activista de los derechos humanos. Insisto, son títulos que yo no creo merecerlos. Yo simplemente cumplo con mi deber humano para los que están a mi lado, para los que sufren de estar lejos de su familia.
a los que como yo han podido tener hijos y no los han podido ver crecer. Para los que como yo gritamos en el desierto, que pidábamos a que se nos tomara en cuenta en ese que hoy llamo la ley de amnistía y que desafortunadamente creo que se nos va a segregar. Sin embargo, yo sí quisiera que los medios tomaran en cuenta algo que pudiera tomar en cuenta los legisladores. Hay dos grandes diferencias entre lo que es la amnistía y el indulto. Y el indulto es un perdón que modifica el delito, que lo cambia por una modalidad de la pena. Y la amnistía es reconocer la inocencia de una persona que se le va a extinguir la acción penal en contra. Y desafortunadamente creo yo no cuento con un apellido como Salinas de Gortari, Torán Cáceres, Miranda de Iguala, Martí, y ni qué decir de otros muchos, para que volvieran a verse hacia mí y no se dijera que se va a abrir las puertas del infierno, sino de que se va a hacer Estado de Derecho. Yo no pido que me regalen la libertad. ¿Por qué? Porque yo tengo las pruebas de que el muerto me lo fabricó la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y Fiscalía General de Justicia a través de los servidores públicos y de la tortura. ¿Por qué? Porque yo en las manos tengo las pruebas de que con un muerto que no se identificó y que se levantó en estado de desconocido, se le puso un nombre, el cual se entierra desnudo, el cual mide unos 63 a la hora de intimarlo, y cuando lo levantaron en el año 2000, le dio unos 74. Y todas esas pruebas están certificadas por la propia autoridad. Desafortunadamente, también dentro de lo que es el Poder Judicial del Estado de México, existe la corrupción, y más allá de la corrupción, el encubrimiento. Yo espero que esta postulación, insisto, no me dé una medalla, me pueda dar la libertad y me pueda ayudar a hacer conciencia a la sociedad. Yo les agradezco a ustedes, los medios, y les agradezco a mí de esta oportunidad. Y yo quisiera que la sociedad entendiera al ser humano. Que me entregan a un preso, que no vuelten hacia los medios, hacia sus carreras, hacia sus teléfonos, hacia los periódicos, a simplemente sojuzgar y señalar con el miseria como un preso. Porque también soy un ser humano. Porque preso también soy pueblo. Porque también preso me puedo considerar en lo que dijo el presidente desde que estaba en campaña. Y que ojalá a mí también se me pueda devolver lo robado. Mis hijos, el tiempo en la cárcel, mi carrera, mi trayectoria. He perdido más de lo que muchos pudieran creer y de lo que muchos pudieran decir para señalarme. Nada más es un preso que está postulando Mijis, o como muchos otros que dicen, ya salió con sus marihuanas Mijis. No, Mijis es un ser humano que sabe ver hacia adentro porque ya vivió parte de lo que yo viví. Y no les deseo a ellos que juzgan o que señalen con índice de fuego que sea un preso, porque créanmelo, es lo que menos se merece un ser humano, estar privado de su libertad cuando es lo más valioso y lo que menos tiene precio. A través de eso yo quisiera que los medios dejaran bien en clara esta situación. No nada más he sido víctima de la Procuraduría, no nada más soy víctima de la tortura psicológica y física, no nada más he sido víctima de la falta de Estado de Derecho, también he sido víctima de perder una familia, de perder mis valores propios y recuperarlos aquí mismo dentro de un enojo contra la sociedad que se ha vuelto trabajo. Y que se ha vuelto a recuperar mis valores y mis principios. Porque si algo me ha enseñado en la cárcel, es saberme contener el dolor ajeno. Y saber compartir hasta un limón con la gente que se sienta a mi lado, a repartir el pan y la sal. A saber valorar lo que es un día de visita y de estar con el animal que saca en exhibición un fin de semana en una jaula, esperándole que la visita la dejen entrar, después de que lo han degradado. Después de que la han dejado con la religión. Son muchos los sufrimientos que tiene un preso, como la gente me llama. Es muy caro lo que sale un preso y lo que la gente no considera. Es mucha la tristeza que no ve de este lado. Por unos cuantos que, como en mi caso, recibieron 150 mil pesos. Y que desde el principio, a ojos vistos, era un delito fabricado. Esa es la tristeza que vive este preso. Estoy señalando con índice de fuego por las marihuanadas de un ser humano que se ha condolido de mi dolor. De una mujer que también sufrió como yo la tortura.
y de qué señalaba de que quiere sacar a los presos, a los delincuentes de la cárcel. Querido médico, yo te invito a que vengas a conocer a los seres humanos que también son parte de tu México. A que te des cuenta cómo unos cuantos han provocado que lo que se llama justicia y conoces en una estatua que está tapada de ojos. No importa la sección servidora más grande del mundo por la corrupción y por los intereses de unos cuantos. Muy trillado. Muchos juzgan lo que dice Andrés Manuel, pero es la verdad. El gran poder y el gran problema de México se llama corrupción. Y reitero, agradezco mucho a Pedro toda esta situación, pero insisto, la medalla Valerio Domínguez, porque le gusta mucho dársela a un preso. Pero es pues un preso que ha vivido el tener que enseñar a otros que se alfabeticen, el decirles a otros que dejen de estarse evocando y cerrándose la cabeza en la mediocridad de ver el fútbol y que puedan estudiar y que puedan entender otras cosas, por lo menos el estudiar para defenderse en un juzgado. No lo he logrado con todos, ni mi intención tampoco cambiar el mundo, pero con los pocos que lo he logrado, tengo la satisfacción de saber que a mi país, que a mi sociedad y que a mis padres no les he fallado en los principios y los valores que me enseñaron, que en mis creencias y que en mis credos, por lo menos me conduelo del que tengo al lado. Señor Manuel, gracias, mi hija, si es que me está escuchando. Señor Manuel, bueno, sí, los escucho. Le quisieran hacer preguntas los compañeros de los medios. Claro. Esta situación, más o menos, ya cuánto tiene su expediente ya. Exactamente, tengo 19 años, 4 meses y días en prisión. A mí me detienen el 26 de mayo del año 2000. Y pues mi proceso no duró el año, duró 10 meses, porque me sentenciaron el 4 de mayo, perdón, del 2001. ¿Alguien más que se pregunte? ¿No les dicen alguna otra pregunta para los medios? ¿Alguna otra pregunta? Hola, Manuel, le habla Jensín. Hablamos las últimas semanas y quería un poco que cuente, acá aprovechando un momento, que cuente qué es lo que estuvo haciendo en la cárcel todo este tiempo, cómo lleva los 19 años y que nos cuente un poco más la parte humana de su historia, porque la parte del expediente lo podemos revisar en los papeles, pero la parte humana y la parte que usted, que le tocó vivir allá adentro, solamente nos puede contar usted. La parte humana es muy triste. Es muy triste porque es como poner de ejemplo aquel águila que va en el vuelo y de la nada le amarran las alas y la meten aparte de todo en una jaula. Aquí más o menos puedo pensar que he sido la parte humana, porque aquí he perdido todo. Aquí falta de perder la libertad, por principios de cuentas perdí la salud, porque no tengo audición en el oído izquierdo derivado de la tortura de la que fui víctima. Camino porque de veras hay un poder divino muy grande, lo que tengo compresión de médula espinal en el trasero y tercera vértebra lumbar. ¿Y por qué ha sido más difícil? ¿Por qué menciono tanto a los de mi salud? Porque toda la gente ha de pensar que aquí, en las cárceles, y más en las del Estado de México, aquí nos dan todo. Y eso es mentira. Aquí, si no es nuestra familia quien nos provee de los medicamentos, si no es nuestra familia quien bajo sus propios gastos nos provee para que se nos practiquen estudios médicos, el sistema penitenciario no lo hace. Y no obstante, todavía el sistema penitenciario desaparece los resultados clínicos cuando yo comprobé la tortura. Ha sido difícil, ha sido triste, porque aparte de la impunidad del juzgador y de los juzgados, me ha tocado tener que pasar, como se los vuelvo a repetir, un ejemplo el pasado mes de enero, de cómo a mi padre, siendo una persona octogenaria, por orden de la licenciada Olga Rivero Bravo, directora de esta centro preventiva, casi lo tuvieran que desnudar y quitarle su saco que traía, que porque no era del color de las personas que deben de entrar aquí.
Yo creo que a las autoridades de los centros preventivos se les ha olvidado que no somos números, que somos también seres humanos. Y eso es lo que más ha dolido. Porque nos están tratando como ahora es de moda decirnos PPLs de la manera despectiva, personas privadas de la libertad. Y entonces, nuestra calidad de seres humanos, ¿dónde queda? Nuestra calidad de decirle, es que, licenciada, le pido autorización, como se lo dije yo hace 4 meses, me siento mal del estómago, ya hablé con el médico por teléfono, le pedí que me pudiera hacer favor y de recetarme el medicamento y le pido autorización para que pase mismo. Y me dijeron, es que, Valdovinos, necesito cumplir con protocolos. O sea, que está para enfermarse en una cárcel, tiene uno que tener protocolos. Y lo mismo sucede con otras familias. Sucede con nosotros mismos a tener que soportar vejaciones de la intervención de la policía estatal en las madrugadas, cuando vienen y nos roban, y cuando en momentos difíciles, según ellos, vienen a llevarse lo prohibido, y pues terminan por llevarse las cosas que nuestras familias nos proveen. En un momento dado son hasta la comida. Porque sí, pero ese modo de mentira, y llegan al extremo de robarse hasta los jitomates, nuestra ropa interior. Entonces no vienen a revisarnos, vienen a desgranarnos, vienen a robarnos. Y lo peor de toda la situación es que yo lo estoy viviendo ahorita. O sea, lo que mi hija está haciendo me está dando realmente la razón de cómo es la consideración de ustedes allá afuera. Por ser preso no tengo derecho a nada. Y entonces, ¿quién me recupera el dolor de no me crecer a mis hijos? ¿Quién me recupera ese tiempo de que mi hijo el mayor no tenga ni siquiera conciencia de quién es su padre? ¿Cómo le digo a mis hijos más chicos que los encierran en la cárcel y que soy inocente? Cuando toda una sociedad me señala y dice un preso, porque está condenado. ¿Quién me repara el tiempo que yo pude haber vivido con mi madre? Y que mi madre termina por intereses de mis propios medios armados atacándome. Nadie sabe lo que la cárcel le provoca a uno. Un cohecho provocó que se destruyera mi familia. Que mis medios hermanos terminaran atacando a mi padre y hasta llevándolo a un juzgado. Que mi madre muriera separada de mi padre. Que mi padre esté rodando, porque nadie de mis hermanos se puede hacer cargo de él. Que mis hijos tengan que estar en otro lugar, para que nadie los señale con el indicio de pobre que tienen un padre asesino. O tener que decirle en el brazo de que mi propio hijo me ayudara a los 6 años y mi padre le dijera, vamos a ver a tu papá. Porque por la influencia de la sociedad que no se conduele del dolor ajeno, quisiera entender a mi hijo que yo mataba gente y así le dijo a mi padre, no abuelito, porque mi papá mata gente. ¿Qué puede sentir un ser humano con todo eso? Que lo están matando en vida. Ver a su familia y tener que ir a un funeral de una mujer que terminó diciendo no haberme dado la vida por todos los problemas que contrajo todo esto a la hora que yo me empiezo a detener. Eso es lo que nadie me ha visto atrás de mí. Porque mi propia sangre me atacó, que si no es por gentes como Pedro César Carrizales, por mi actual esposa, por personas como la licenciada Dulce María Larrán, por Fernando María de los Ángeles de Larrán. Yo no pudiera haber avanzado, no pudiera haber logrado muchas cosas, como el simple hecho de hacer eso en manos de la senadora Néstora Salgado en su momento, porque totalmente mi familia ya no existe. Y no existe gracias a la cárcel. Gracias a que tengo una condena por alguien que se le ocurrió de que yo era culpable cuando no había ni una imputación directa en mi contra. Que es más triste todavía. Aquella carrera que yo llevaba, aquel apostolado de la educación que yo había profesado años atrás, se hubiera interrumpido nada más por esto.
el haber visto tantos años de esfuerzo en el piso. Por eso fue de que empecé a estudiar derecho. El coraje, la impotencia, la rabia, la sed de justicia, me hizo darme cuenta que estaba preso no por la justicia nada más del juzgado, sino por la justicia propia de no haber querido aprender derecho, por no ser un ciudadano consciente de saber cuáles son mis obligaciones y cuáles son mis derechos. Y eso todavía me dio a saber y a conocer más tristeza de la cárcel, porque vine a darme cuenta que si eres un ignorante, te quedaste en la cárcel por ignorante. Que si no tuviste dinero para pagar un abogado como Juan Collado, te aventaron los años de encima, y aquí está la prueba. De que si no contaste con el apoyo de un mijis, no hay medio de comunicación que te haga caso. O sea que tú tienes forzosamente en el Estado mexicano que tener una palanca o tener un buen impulso o apellidarte, como ya lo dije, Martí, Miranda de Guardas, Cassés, Salinas de Gortari o Buendía, porque de lo contrario, ¿quién hace caso a uno? Nadie. ¿Por qué? Porque, y ustedes lo pueden ver en las redes, es un preso más. Es alguien que está ahí, es alguien, como ya se dijo por ahí en alguna red social, es un ícono. Sí, que sea un ícono, sin dar importancia a las cárceles. Y que tiene religión, cuando yo les he pedido a Pedro por escrito su intervención, están en el proceso. Y me dijo, atención ciudadana, ¿y de qué no les explico? Nadie me intervino. ¿De qué me ha servido tener instituciones como Comisión Nacional de Derechos Humanos, como Comisión de Derechos Humanos, para que terminen por decirme los agentes del Ministerio Público que tienen por visitadores? En, es que nosotros no podemos intervenir en el Poder Judicial, nuestra materia es administrativa, y cuando ellos recurren, como en este caso, a una situación como la que me tiene sin defensa la directora de este centro preventivo. Acuda a la de Comisión de Derechos Humanos y me dicen, pues sí, está en su derecho porque me está reglamentando internamente cuando eso es una violación, no nada más de derechos humanos, sino a la constitución política de Estados Unidos mexicanos. ¿Habrá alguna otra pregunta que quiera realizarle al señor Manuel? Bueno, vamos, diputado Pedro Carrizales, a ver un mensaje. Sí. ¿Qué ole, Manuel? Pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Y muchos se preguntarán por qué sus compañeros. ¿Por qué mis compañeros de Dios? Sí, así es porque muchos ubican la serie, ¿no? Es una especie de resistencia hacia el Estado. Y pues obviamente lo que está viviendo, lo que está viviendo Manuel Valdominio solamente es una pesadilla. Y también yo soy consciente de que la medalla Belisario Domínguez no significa ahora sí que es su libertad. Lo otro, lo que buscamos es eso, fijar una ruta para que se encuentre la salida política, porque sabemos que él ya agotó todas las instancias jurídicas, él ya presentó su amparo y lo único que nos queda es el indulto por el Estado de México. Y pues obviamente mi compromiso con él y con los potosinos es implementar cambiar el sistema penal y el penitenciario, así como hemos estado trabajando con organismos internacionales de derechos humanos y la Federación para implementar un nuevo modelo penitenciario, y vamos a empezar por San Luis Potosí y uno federal. Entonces creo que lejos de lo que representa tanto el proponerlo a Manuel Valdominios para la medalla Belisario Domínguez, es eso, porque significa que el Estado repare el daño que ha cometido con miles de mexicanos. A mí Manuel Valdominios me representa, así como representa a miles de mexicanos, porque hemos pasado por algo similar, de un Estado aplastante, ¿no? Entonces, creo que el que estemos proponiéndolo para la Belisario Domínguez es fijar una ruta para su libertad, ¿no? Oye,
México se propone entonces una reforma del sistema penitenciario. Así es, ya estamos trabajando en ese sentido y en los próximos días ya daremos a conocer. De hecho, esto ya lo traemos desde el año pasado, ¿no? Que surgió ahí. Buscar la. ¿Cómo podemos trabajar en materia para los derechos laborales, ¿no? Que muchas veces la gente se va por el encabezado, pero en realidad este es un modelo mixto que traerá muchos beneficios porque se va a ahorrar mucho dinero a la sociedad y aparte va a ser para su propio labor, para su propio esfuerzo, es que se va a cambiar todo este sistema y que en verdad existe una recesión, porque todos sabemos que actualmente las penitenciarías de México son las universidades del mal. Mira, si de por sí para alguien que está afuera y que busca un empleo es bien difícil encontrarlo. Imagínate para alguien que sale de un centro penitenciario que tiene antecedentes penales. Imagínate las oportunidades van para otro lado, no hay una reinserción real. ¿Y qué es lo que pasa? Pues si tú caes por robarte unos huevos, al momento de que ves que todo el mundo se te cierran las puertas, pues ¿qué haces? Adentro conociste un asaltabancos, un secuestrador y ya no vas a robar huevos, vas a andar secuestrando. Entonces lo que pretendemos nosotros es ya que no sea una universidad del mal, sino que sea una universidad del bien y que en verdad existe una readaptación social, porque actualmente no existe, ¿no? Más del 25% de los reincidencias es por el lado económico. ¿Y qué cambio propondrías en el sistema penitenciario para que deje de ser una universidad del mal, la cárcel? Pues exactamente eso estamos buscando, y el hecho que estemos trabajando con organismos internacionales es porque se van a reformar varios artículos de la Constitución. Entonces, te digo, ahorita mi propuesta es los derechos laborales, así como los culturales, ¿no? Que imagínate que tú tienes 7 años de prisión, te dan por el delito que cometiste, y en ese lapso tú estás trabajando, estás generando puntos para el Infonavit. Cuando tú sales del penal, tu familia no se desintegra, tu hijo no replica lo que tú eres, y tienes una vivienda que hiciste bajo la cultura de trabajo. No te brincaste el tiempo, porque muchas veces cuando tú sales del penal, de repente pues sales y tu familia se desintegró y te haz de cuenta brincarte el tiempo que perdiste en el penal y te vas a lo fácil, digo, a lo que aprendiste adentro, ¿no? A secuestrar para hacer una dejarte de un porvenir. Pero te imaginas qué chido sería que cuando tú salgas del penal tú tengas una vivienda que hiciste hacia cultura de trabajo. Eso es lo que pretendemos nosotros, que en verdad existe una reinserción y que las familias no se desintegren, porque muchas de las veces eso es lo que orilla a reincidir, ¿no? ¿Cree que debería? ¿Dónde presentarías esa iniciativa? Espero un día, que sea en este año. ¿Cree que debería haber incluido los delitos graves en la amnistía del gobierno? Pues mira, creo que el gobierno federal está haciendo su trabajo, ¿no? Está en lo que le corresponde. Ya se presentó esta iniciativa. Obviamente hay que valorarse, ¿no? También esta situación. Más bien yo digo por las situaciones de inocencia. Eso hay que ver, ¿no? ¿Cuántos internos? Mira, así yo estoy de acuerdo con Valdominos. El término PPL es como que se hace muy, muy discriminatorio. Pero existen, yo creo, más del 50% de personas inocentes en el penal. Así que pues yo creo que se debió de valorarse más delitos, incluir más delitos. No sé si el homicidio, pero sí se debió de haber ampliado más. ¿En la ley de amnistía? ¿La reforma de...? Pues sí, porque creo que muchos de los gobiernos existe todavía mucha corrupción, y el hecho de que el presidente represente eso, una honestidad, creo que sería con una calidad moral con la que podría brindarles estos beneficios a muchos PPLs que están detenidos justamente, ¿no? ¿Debería hacerse cargo de la nación de revisar esto? Sí, mira, de hecho, el caso de Valdominos es muy puntual. Mira, sí, a nivel federal se está haciendo el trabajo, pero ¿qué pasa en los estados? En los estados aún existe mucha corrupción. Está el proceso de Manuel Valdominos, o sea, es la clara radiografía de muchas cosas. En San Luis Potosí, fácil, tengo más de 15 casos documentados de personas que están injustamente detenidas. Entonces, puedes abrir una radiografía y es como una caja de Pandora. Entonces, debe de hacerse un diagnóstico real y hacer una exigencia a los gobernadores de cada estado, porque en sí, ¿de qué sirve que el gobierno federal está haciendo su trabajo si al interior no se hace? Mira, habla mucho del tema de seguridad, pero nadie agarra su compromiso. Mira, es un tema que tiene que ser ejecutivo, tiene que ser desde las bases, ¿no? Desde el gobierno municipal, estatal y federal, y todos se lo están dejando al presidente. Creo que la mayor parte de los delitos son foro común. Deberíamos de trabajar más en eso y no estar
ahora sí que ideando o cómo criticamos, sino que más bien trabajar desde las bases. ¿Tú apoyas la ley de amnistía que propuso el presidente? Esa y muchas cosas más que en verdad lleven a la reinserción real, ¿no? Creo que se está comenzando, digo, obviamente hay todavía cosas que quedan ahí volando, pero vamos caminando, ¿no? Pero hay que hacer más cosas por el interior, por eso es que estoy aquí. O sea, yo vengo porque me interesa mi San Luis Potosí, me interesa el trabajar en esta materia, porque desde ahí es como vas a empezar a llevar a la cultura de paz. A mí me funcionó cuando anduve en el activismo, trabajaba con los del penal y ellos me ayudaban hacia afuera. Trabajaba con los chavos, hace pactos de seguridad. Sé que trabajando desde los penales es como podríamos también llevar a la par de muchas cosas, ¿no? De que el Estado se haga cargo de su responsabilidad, ¿no? Pero también desde el penal. Que yo planteo trabajar como la delincuencia organizada, pero al revés, ¿no? Reinserción organizada. Creo que eso puede cambiar la historia de México.